Hace 2000 años, el mundo se encontraba en una marea baja espiritual. Habían pasado los días de los profetas bíblicos. Y entonces, un hombre, Jesús de Nazaret, en escasos 3 años, cambió el curso de la historia para siempre. El relato bíblico de la vida y enseñanzas de Jesús cubre un periodo de su vida que va de su nacimiento a los 12 años y de los 30 a su crucifixión. Esto deja 18 años, la mayor parte de su vida, sin explicación. El doctor John C. Trevor, director del proyecto de los documentos del Mar Muerto de la Escuela de Teología de Claremont, California, escritor y estudioso de la Biblia, examina la posición cristiana en relación con los años no revelados en los evangelios. El hallazgo de los documentos del Mar Muerto, más que ningún otro efectuado en los años recientes, nos ha permitido literalmente introducirnos en la historia bíblica. Y especialmente en los tiempos cruciales de la historia bíblica que van del final del periodo del Antiguo Testamento al principio del Nuevo Testamento. El contenido de los documentos del Mar Muerto abarca toda la época de Jesús. Sin embargo, en todo el manuscrito no hay ni una referencia, ya sea a Jesús o a los inicios de la iglesia cristiana, ni siquiera fragmentariamente. No obstante, el descubrimiento ha dejado que se haga la luz sobre los tiempos del periodo específico de los primeros años de Jesús. Claro que la posición ortodoxa de los primeros años de la iglesia ha sido desde hace siglos la que se basa sobre los 4 evangelios. Esos evangelios que son la única noticia de los primeros años de Jesús en forma muy escueta. Y en consecuencia esos son los únicos datos que se consideran auténticos o autorizados. Y así la actitud de la iglesia se ha basado sobre ellos. Es entonces que vemos a Jesús viviendo en Nazaret, en el hogar de un humilde carpintero durante todos esos años. Con la ligera excepción del relato del evangelio de Lucas. Y resulta así que en cuanto a las tradiciones conocidas en los tiempos modernos, estas se basan solo en unos cuantos fragmentos. Pero hay una cosa históricamente clara, sin la menor sombra de duda, y es que la iglesia cristiana se desarrolló como resultado del énfasis sobre la muerte, la resurrección y las enseñanzas de Jesús. Y allí es hasta donde llega nuestro conocimiento. Históricamente podría decirse, muchas especulaciones, claro está, se han venido haciendo siempre sobre los primeros años de Jesús. Y así se lo han imaginado en muchas partes del mundo, incluyendo la lejana India. Nuestra búsqueda de los años perdidos de Jesús nos lleva a la India, la tierra de la receptividad espiritual, el lugar donde nacieron Rama, Krishna y Buda. La India, una tierra de contrastes y misterio, con un acervo espiritual que se remonta más allá de los tiempos históricos. Un país donde 600 millones de seres luchan por ingresar al siglo XX. De la delicada belleza del Taj Mahal a las ásperas realidades de las calles de Calcuta, la India abruma los sentidos. Las enseñanzas espirituales de las numerosas religiones de la India hacen eco más allá de las glorias de su edad de oro. Una civilización sumamente avanzada que floreció hace más de 5000 años, de cuando datan los Vedas y los Upanishads, las escrituras más antiguas del mundo que establecieron la ciencia del yoga, el camino a la comprensión de Dios. Aquí en esta tierra de receptividad espiritual, el lugar de origen de Rama, Krishna y Buda, se venera y se preserva la vida de los santos y los hombres sagrados en los viejos textos y documentos. Se dice que en los archivos de un antiquísimo monasterio tibetano existen los textos escritos originalmente en el antiguo idioma Pali y después traducidos al tibetano, que tratan de la vida de un santo extraordinario conocido por los budistas como Isa. La historia de la vida de San Isa tiene un estrecho parecido con la vida de Jesús y revela lo que tal vez sean los años perdidos de Jesús. Nuestra investigación de la leyenda de San Isa nos llevó a Srinagar, en el valle hindú de Cachemira. Aquí, al
norte de Shinega, en un remoto y antiguo monasterio, fue donde se encontraron los viejos textos que hablan de la vida y muerte de San Isa. Al noroeste, a lo largo de la cordillera del Himalaya, sobre la frontera con China y la India, en lo que antes fue el Tíbet, se encuentra Leh, la capital de Lhasa. Esta vieja ciudad se encuentra en el valle del Indo, muy arriba en la región hindú de Cachemir. Son muy pocos los occidentales que han podido visitar esta lejana ciudad, sembrada de monasterios y castillos de antiguos reyes. Este camino corre paralelo a un muro de oración. Cada una de sus piedras tiene una plegaria dedicada a Buda. 30 kilómetros más allá de Leh se encuentra Imi, uno de los monasterios budistas más importantes del país. Hasta aquí llegó en 1887 un investigador ruso, Nicolás Notovich, atraído por los extraños relatos que habían llegado a sus oídos del hombre a quien los budistas llamaban San Isa. Notovich se dirigió al superior de los lamas en el monasterio de Imis para pedirle que le enseñara los textos, pero se le rehusaron cortésmente, agregando que tal vez pudiera verlos en su siguiente visita. Como llegar hasta allí había sido una tarea extremadamente ardua, tuvo sus dudas de que pudiera regresar. Pero apenas acabando de partir, su caballo tropezó y Notovich se rompió una pierna. Pidió pasar su convalecencia en Imis y durante su segunda visita, el lama accedió. Notovich hizo que uno de sus acompañantes tradujera los textos y él fue transcribiendo la traducción. Se dice que los textos reproducen con exactitud los relatos llevados a Oriente por caravanas de mercaderes y que la leyenda fue registrada poco después de que las caravanas trajeron noticias de la crucifixión de San Isa. Los textos que prestara a Notovich el superior del monasterio eran una colección de copias diferentes escritas en idioma tibetano. Eran traducciones de los textos originales redactadas en pali antiguo. Los originales, según se informó a Notovich, se encontraban en la biblioteca de Lhasa en el Tíbet, en la residencia del Dalai Lama. En 1925, el difunto Swami Abedananda, discípulo directo de Ramakrishna Paramahamsa, fundador del Ramakrishna Vedanta Math, escribió en Calcuta un libro sobre sus viajes en el que dice que fue a Imis para localizar los manuscritos que Notovich había estudiado. Las afirmaciones del ruso lo habían dejado escéptico e iba resuelto a encontrar los textos o a denunciar el fraude. Su libro, Kashmiri o Tibeti, que incluye la traducción de 14 capítulos, un total de 124 estrofas, se refiere a la vida de San Isa y tienen un notable parecido con la versión de Notovich. Con la leyenda, Isa viajó por tierra y por mar y llegó a la región llamada El Sin, situada en el valle del río Indo, al norte de la India. Tenía 14 años cuando cruzó el Sin en dirección al sur y luego arribó a Palipana, en el Gujarat, donde estudió con los Jainas en sus templos. Luego continuó a Jagannath, en Orissa, para estudiar los Vedas y los Upanishads con los brahmanes. Pasó 6 años en el norte de la India estudiando las escrituras en las ciudades santas de Jagannath y Benares, para ir después al norte, al Himalaya, al país de los Gautímides, prosélitos de Buda. Allí dominó las enseñanzas de este gran maestro. En su 26º año, Isa salió de la India y llegó a Persia, hoy Irán, en donde se detuvo en Persépolis, en aquel tiempo un gran centro espiritual. Luego fue a Atenas, tierra de los reyes de la filosofía, de Homero, Aristóteles y Platón. Finalmente pasó por Alejandría, Egipto, donde aprendió los secretos de las grandes pirámides. Tenía 29 años cuando regresó a Palestina para cumplir con su destino. La leyenda empieza con el nacimiento de San Isa. Y ahora había llegado el tiempo en que el juez supremo, en su clemencia sin límites, lo eligió para encarnarse en un ser humano. Poco después, nacía un niño maravilloso en la tierra de Israel. Dios mismo, por la boca de este niño, habló de lo poco que vale el cuerpo y habló de la grandeza del alma. Los padres del recién nacido eran gente pobre que pertenecía por nacimiento a una familia que se había distinguido por su piedad. Para recompensarlos, Dios los bendijo con un hijo al que designó como su elegido y lo envió a levantar a los que habían caído
y a aliviar a los que sufrían. El niño divino al que se dio el nombre de Isa comenzó desde sus más tiernos años a hablar de un solo Dios, indivisible, y a exhortar a quienes se habían apartado del camino de la fe y la justicia para que se arrepintieran y se purificaran de los pecados que habían cometido. La gente vino de cerca y de lejos a escuchar y maravillarse con las sabias palabras que salían de los labios infantiles. Todos los israelitas se unieron para proclamar que el Espíritu del Eterno residía en este niño. Cuando Isa cumplió los 13 años de edad, en que un israelita debía tomar esposa, la casa en que vivían sus padres y donde se ganaban modestamente la vida, se convirtió en lugar de reunión de los ricos y los nobles que querían convertir en su yerno al joven Isa, ya célebre por los discursos edificantes que pronunciaba en nombre del Todopoderoso. Pero entonces Isa desapareció secretamente de la casa de sus padres. Salió de Jerusalén y, uniéndose a una caravana de mercaderes, tomó el rumbo del Sin, con la intención de perfeccionarse en el conocimiento divino y el estudio de las leyes de los grandes Budas. En el curso de su 14º año, el joven Isa, bendito de Dios, cruzó el Sind y se estableció entre los arios en el país protegido de Dios. La fama de este maravilloso joven se extendió por todo el Sind del norte. Cuando Isa llegó al país de los cinco ríos y el Rajputana, los devotos de la secta Jaina le imploraron que permaneciera entre ellos. En Orisa, en medio de la jungla, se encuentran las cuevas donde vivieron los ascetas de Jaina hace más de 2000 años en los tiempos de Cristo. La elevada torre del templo de Jagannath domina el paisaje de Puri a muchos kilómetros a la redonda. Más de 25 generaciones de peregrinos han venido a Puri para adorar a Jagannath, el Señor del Universo. Recinto hay numerosas capillas que varían desde simples nichos abiertos en los muros hasta grandes templos dedicados a los diferentes aspectos de Dios. La leyenda de San Isa continúa. Isa dejó a los adoradores de Jaina para ir a Jagannath, en el país de Orisa, en donde se encuentran los despojos mortales de Vyasa Krishna. Aquí en Jagannath, los brahmanes lo recibieron con gozo. Le enseñaron a leer y a comprender a los Vedas, a curar por medio de plegarias, a enseñar y explicar las sagradas escrituras al pueblo y a exorcizar al espíritu del malo del cuerpo del hombre para volverlo a la forma humana. El Ganges, el río de Dios, brota en una cueva en las alturas del Himalaya a 3000 metros sobre el nivel del mar y se precipita hasta la bahía de Bengala, que se encuentra a 2500 kilómetros de distancia. En su camino, encuentra a la ciudad de Benares, la ciudad de los mil templos. Al salir el sol en Benares, un devoto hace sus diarias plegarias y sus abluciones en las riberas del Ganges. Un ritual que ha venido teniendo lugar desde hace miles de años en las orillas de lo que bien puede ser la ciudad más antigua del mundo. Aquí, en la tierra donde el tiempo parece haberse paralizado, vienen los peregrinos a limpiarse de pecados y a buscar la liberación en el ciclo del renacimiento desde los principios de la historia, de aquellos días en que esta ciudad era conocida por su nombre antiguo, Varanasi. Durante siglos, morir en Benares ha sido considerado como la mayor bendición a la que puede aspirar un hindú. Se dice que la muerte dentro de los confines de esta vetusta ciudad libera el alma del ciclo incesante de la reencarnación. Y así vemos en las márgenes del río los Ghats, en donde son cremados los hindús al morir para conformarse a sus antiguas tradiciones. Poco a
cambiado en esta ciudad en los 2000 años que han pasado desde que San Isa recorrió estos lugares? Siguiendo al Ganges hacia el noreste, se encuentra la ciudad de Hardwar, en donde durante miles de años se han efectuado grandes celebraciones espirituales cada 12 años en la época de la luna llena, entre abril y mayo. El Maha Kumbh Mela, considerado como una de las más grandes asambleas religiosas de la Tierra, atrae a los grandes líderes espirituales de muchos países. Aquí, en las riberas del Ganges, vienen los peregrinos a participar en los ritos del baño y recibir las bendiciones y las enseñanzas de los swamis, reunidos en las orillas del gran río sagrado conocido por los hindús como el río de los dioses. En 1974 tuvo lugar un evento espectacular, el último Kumbh Mela de Hardwar. A unos cuantos kilómetros al norte de Hardwar, a lo largo del Ganges, la más conocida es la Ashram de la Sociedad de la Vida Divina de Sivananda, fundada por uno de los más grandes yogis de la India, el Swami Sivananda. En el curso de los años, esta ashram ha producido muchos discípulos brillantes, incluyendo a los swamis Sachidananda, Chidananda y Venkatesananda. Venkatesananda fue secretario particular del Swami Sivananda durante muchos años. Ahora nos recuerda con emoción lo que el Swami Sivananda decía sobre los años perdidos de Jesús. Hablaba frecuentemente de Jesucristo en las celebraciones de Navidad del ashram. Él sabía que Jesucristo visitó la India durante lo que se conoce como los años perdidos de Jesús. El Swamiji se refirió con frecuencia a las altas enseñanzas morales de Jesucristo para el budismo. Las enseñanzas del gran Buda en afirmaciones como mi padre y yo somos uno, esta maravillosa y magnífica sintetización del Señor Jesús que Swamiji relacionaba con el idealismo Veda, y los milagros de curación y otros que Jesucristo efectuó, el Swamiji los aclara como los grandes triunfos de un yogi. Y aquellos que escucharon las palabras de Sivananda relativas a nuestro Señor Jesús supieron que todas ellas vinieron de sus propias experiencias personales, su conocimiento personal, no sólo el análisis de la Biblia. Tal vez fuera conveniente explicar que Benares era, en aquellos tiempos, la ciudad santa de la mística hindú. Los más grandes intelectuales hindús vivían en Benares, y el Rajagriha era el centro de los estudios budistas. Cerca de Benares se encuentra el famoso Sarnath, donde Buda predicó su primer sermón. Y tanto el hinduismo como el budismo se encontraban en sus días de gloria durante ese tiempo, durante el tiempo de Jesucristo. Su Santidad, el Swami Chidananda Maharaj, sucedió a Sivananda como presidente de la Sociedad de la Vida Divina en 1963. A la Mahasamadhi, o sea, a la muerte del maestro. Chidananda, que es un profundo conocedor de la Biblia, hijo de un rico terrateniente del sur de la India, se graduó en el Colegio de Loyola de la India, una institución profundamente cristiana, donde encontró para toda su vida el más profundo amor y la devoción a Jesucristo. El Swami Chidananda recuerda que su maestro se refería con mucha frecuencia a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Swami Sivananda decía que Cristo fue un gran yogi, porque efectivamente eso decía, explicaba que Jesucristo había sido un adepto de la ciencia oculta del Raja Yoga.
que es la ciencia clásica de la meditación. Gracias a su maestría en esta ciencia, los milagros que realizó durante su vida pública fueron la consecuencia de los poderes de que dispone un gran yogui. Estos poderes son llamados psiquis y permiten el control sobre la naturaleza, tanto externa como interna. Se tiene el control sobre los elementos y de hecho sobre la vida y la muerte. Y así es como nosotros en la India podemos comprender los milagrosos poderes extraordinarios que demostró Jesús durante su vida y durante su ministerio. Los milagrosos poderes de Cristo son los que naturalmente ejerce quien ha llegado al más alto nivel de la perfección yogi. Continúa la transcripción de la leyenda. Sanisa pasó 6 años en Jagannath, Rajagriha, Benares y otras ciudades santas. Todos amaban a Isa. Vivió en paz con los Vaishyas y los Shudras, las castas inferiores a quienes enseñó las sagradas escrituras. Denunció enérgicamente las doctrinas que le daban a los hombres la autoridad a despojar a su prójimo de sus derechos humanos. En verdad, dijo así, Dios el Padre ha establecido que no hay diferencias entre sus hijos, que todos son igualmente queridos para él. Isa enseñó a sus prosélitos que se ha dado una sola ley al hombre para guiarlo en sus acciones. Temed solo a Dios, doblad la rodilla solo ante Él, y dadle solo a Él las ofrendas que se derivan de vuestros trabajos. Y añadía, el juez eterno, el espíritu eterno, constituye la única alma señera del universo, que es la única que crea, contiene y vivifica el todo. El gran creador no ha compartido su poder con nadie, y menos todavía con los objetos inanimados, porque solamente Él posee todos los poderes. Lo quiso su voluntad y apareció el mundo. Mediante su divino pensamiento unió las aguas y las separó de la parte seca del globo. Él es la causa primera de la misteriosa vida del hombre a quien ha participado de su aliento. Él subordinó al hombre las tierras y las aguas, las bestias y todo lo creado, y que él mismo preserva con un orden inalterable, fijando la duración adecuada de cada uno. Los Vaishyas y los Shudras manifestaron su gran admiración por estas palabras de Isa, y le rogaron que les enseñara a orar. Y él les dijo, no adoréis a los ídolos, porque ellos no os escuchan. No escuchéis escrituras en las que se ha pervertido la verdad. No os creáis superiores a los demás. No humilléis a vuestros vecinos. Ayudad a los pobres. Sostened a los débiles. No hagáis el mal a nadie. Los sacerdotes brahmanes y los guerreros, habiendo sabido del discurso de Isa a los shudras, decidieron su muerte. Isa, advertido del peligro por los Shudras, huyó de noche. Llegó a las montañas y se estableció en el país de los Gautamidas, los discípulos de Buda, allí donde naciera el gran Buda Shakyamuni. Habiendo aprendido a la perfección el idioma Pali, Isa el Justo se dedicó al estudio de los textos sagrados de los Shudras. 6 años después, Isa podía explicar perfectamente los textos sagrados. El
venerable Bentu Dharnawara, presidente del centro budista de Nueva Delhi y fundador de la orden monástica de Ashoka, visitó Imis Gompa en Leh y Ladakh y allí examinó los documentos referentes a la vida de Sanisa, tanto en el pali original como en la traducción al tibetano. Bien, en efecto, yo ya sabía de la visita de Jesús a la India y el Tíbet. Mucho antes de que visitara Imis Gompa en el Tíbet occidental, es decir, en Ladakh. Cuando estuve allí, efectué profundas investigaciones sobre su visita y pedí que me mostraran los textos originales escritos en el viejo papel tradicional hecho de corteza de abedul. Estaban en pali y vi la traducción al tibetano igualmente. Y se dice que él había dominado las enseñanzas del Buda, así como la mayor parte del hinduismo. El budismo estaba en su infancia cuando Sanisa visitó la India y apenas empezaba a encontrar adeptos en el oriente. Si bien los antecedentes de la visita de Sanisa fueron encontrados en el Tíbet, no llegó a estudiar el budismo tibetano porque todavía habrían de pasar 400 años para que el budismo llegara al Tíbet. Sin embargo, es allí donde las enseñanzas de Buda se han preservado mejor. En las alturas de estas remotas montañas, lejos del paso enloquecedor de la vida metropolitana, se han conservado las viejas costumbres. No ha habido cambios en el ritual y los antiguos textos se mantienen intactos. Esta sagrada función es parte de la vieja tradición del budismo tibetano bajo la dirección del abad del monasterio del Dalai Lama en Dharamsala, India. Los monjes de este monasterio tibetano usan el gorro amarillo que simboliza el celibato y la renunciación. Este ritual tántrico, llamado el Taj Huma, es celebrado cada año para limpiar al monasterio y los pueblos circundantes de los malos espíritus del exterior. Vivió 16 años entre los budistas de la India, en donde encontró los principios del monoteísmo todavía en su pureza. A la edad de 26 salió de la India y en su viaje de regreso pasó por Afganistán, Persia, Grecia y Egipto. Tenía aproximadamente 30 años cuando regresó a Palestina, en donde fue de ciudad en ciudad predicando a los pobres y proclamando el reino de Dios. El gobernador romano Pilatos, temiendo que Sanisa fuera a incitar al pueblo contra las autoridades y que se hiciera rey de Israel, lo hizo aprender, lo encarceló, torturó y lo sometió al juicio. Los jueces, después de deliberar, dijeron a Pilatos: "No aceptaremos sobre nuestra conciencia el gran pecado de haber condenado a un hombre inocente y de exculpar ladrones por ser contrario a nuestras leyes". Pero los soldados capturaron a Sanisa por orden del gobernador y a dos ladrones y los llevaron al lugar de las ejecuciones, donde los clavaron en tres cruces que habían erigido. La tierra tembló
Y los cielos lloraron por el gran crimen cometido en el país de Israel, porque acababan de martirizar y dar muerte al grande y justo Isa, en donde residía el alma del universo. Aquel que había encarnado en un simple mortal para el bien de los hombres. Así terminó la vida terrestre del reflejo del Espíritu Eterno en la forma de un hombre que soportó los más grandes sufrimientos por amor a la humanidad. ¿Qué se sabe de los discípulos de Jesús? ¿Se aventuraría alguno de ellos en la India después de la muerte de su maestro? No necesitamos ir más allá de Santo Tomás, que fue de los 12 elegidos de quien se sabe que dudó y pidió pruebas tangibles para poder creer en la resurrección de Cristo. De acuerdo con la Enciclopedia Católica, se dice que Santo Tomás fue a evangelizar las tierras que se hallan entre el Mar Caspio y el Golfo Pérsico, y que luego se adentró todavía más hacia Oriente y que llegó a la India. De acuerdo con las actas apócrifas de Santo Tomás, llegó a la India como carpintero, predicó el Evangelio, realizó muchos milagros y murió en el martirio. Actualmente existe una comunidad cristiana activa cerca de la costa de Malabar, en la región sur de la península hindú, cerca de la ciudad de Mathat. Esta iglesia lleva el nombre de su fundador apostólico, Santo Tomás, quien vivió y predicó el Evangelio hace 2000 años en esta región. El padre A.J. Adai Kalam, vicario general de la arquidiócesis de Madras Milapore, en el sur de la India, nos habla de Santo Tomás y su iglesia. Esta catedral fue construida de hecho en 1886. Antiguamente hubo una iglesia pequeña y en tiempos remotos existió solamente una tumba. Esta iglesia de hecho se encuentra sobre su tumba. Y desde sus primeros tiempos la tumba ha sido objeto de veneración por la gente de esta tierra. Verdad histórica fue establecida desde los primeros días, desde el siglo I, y no hay duda de que aquí tenemos la tumba del apóstol. Fue abierta en el año de 222, y en consecuencia, desde esa antigüedad la historia ha certificado este lugar. De acuerdo con la tradición, llegó a la India en el año de 52 después de Cristo. Y desarrolló su actividad en Mylapore, porque este lugar es un baluarte de la cultura y la tradición hindú. Así que quiso venir aquí para vivir y predicar. Y solía subir a la montaña que lleva hoy su nombre, la montaña de Santo Tomás, donde pasaba las noches elevando sus plegarias como le hiciera su maestro. Dice que fue en una de esas noches cuando fue asesinado allí. Jesucristo, cuando reveló al mundo que era el Hijo de Dios, no pensaba que el Señor se encontrara muy lejos de él, sino muy unido a él como un hijo con su padre. Y esta es la más grande revelación que el hombre ha tenido. En la vida de Jesús, entre los 12 y los 30 años, tal vez haya venido aquí. Pero no hay pruebas históricas que aseguren que Cristo haya venido a la India y vivido en el Himalaya. Existen razones para creer que sí, pero carecemos de pruebas históricas. Paramahamsa Yogananda, fundador de la Hermandad de la Autorrealización, fue el primer gran maestro hindú que viviera y predicara en Occidente. Durante los 30 años que pasó en el sur de California, se dedicó a explicar y ampliar las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento. En su inspirado libro, La Autobiografía de un Yogi, nos cuenta de su aprendizaje espiritual en la India y de la estrecha relación entre las enseñanzas de Jesús y las de su maestro. El discípulo directo de Yogananda, el Swami Kriyananda, nacido en los Estados Unidos y fundador del pueblo en cooperativa y retiro de meditación de Ananda, situado en California Norte, recuerda a Yogananda y lo que dijo sobre los años perdidos de Jesús. Habló con frecuencia de los años perdidos de Jesús y de los que fue a pasar a la India en su mayor parte. Relató una vez que los tres reyes magos habían llegado a Belén de la India y que Jesús los fue a ver a la India para regresarles la visita. En su libro La búsqueda eterna del hombre, que es la recopilación de sus sermones publicado por la Hermandad de la Autorrealización, nos dice que Dios dio a Jesucristo origen oriental para el fin de unir a Oriente con Occidente.
Cristo vino a despertar la divina conciencia de la hermandad en Oriente y Occidente. Es cierto que Cristo vivió en la India durante la mayoría de los 18 años que se desconocen de su vida, estudiando con los grandes maestros de la India. Eso no lo reduce en su divinidad y excelsitud, y demuestra la unidad y fraternidad de todos los grandes santos y avatares. Yogananda nos habló así no basándose en el intelecto, sino en la intuición. Y cuando vio la vida de Cristo en la India, era de ese modo como nos hablaba, si bien también nos habló de que había antecedentes en la India como los de Notovich, pero que él mismo lo había visto y eso le daba certeza. ¿Será posible que haya habido pruebas que detallaran los años perdidos de Jesús? Y de ser así, ¿qué pudo pasarles a esas pruebas? Para explorar más a fondo la cuestión, volvamos al año 325 después de Cristo. Aquel en el cual el emperador Constantino reunió a más de 300 obispos de los lugares más remotos del Imperio Romano para realizar el primer concilio ecuménico de Nicea. El propósito de Constantino era crear la unión entre la Iglesia y el Estado. Durante el concilio se convino a hacer supresiones y adiciones a la doctrina. Fue entonces cuando se adjudicó a Jesucristo el carácter de Hijo de Dios, es decir, la esencia del Hijo había sido engendrada, no hecha como una sola sustancia con la del Padre. Esto fue adoptado en el concilio de Nicea, y habiendo proclamado a Jesús como el único Hijo engendrado de Dios, Constantino encontró que el Jesús histórico presentaba contradicciones con el credo niceano recién establecido. En el año 389, apenas 64 años después del primer concilio ecuménico, se dice que la Iglesia le aplicó fuego al acervo de conocimientos depositado en la biblioteca de Alejandría. Se quemaron también los manuscritos que pudieron haber estado en contradicción con el credo niceano de Constantino. Es posible, en consecuencia, que en algún punto de la evolución de la Iglesia se haya borrado de la doctrina de la misma y la historia de Jesús su vida de los 12 a los 30 años. Todo por un exceso de celo. De hecho, le da a uno la impresión de que pudo haber también otras supresiones de la Biblia. Es sabido que los primeros cristianos solían creer en la reencarnación. También los judíos y los judíos ortodoxos continúan creyendo en ella. Y Origen, uno de los grandes teólogos, segundo apenas de San Agustín, así de grande era, dice que la doctrina de la reencarnación viene de los tiempos apostólicos. Esta enseñanza fue borrada de la doctrina cristiana en 553 en el segundo concilio de Constantinopla, en 553 de nuestra época. Se descubrió recientemente que el Papa Virgilio, que se encontraba en Constantinopla, combatió ese concilio, no quiso asistir. Creo que había un solo prelado de Roma. Ahí anatematizaron a Origen, por razones políticas, y al mismo tiempo extrajeron todas sus enseñanzas, incluyendo la de la reencarnación. Pero se pueden encontrar pequeñas insinuaciones encubiertas en la Biblia sobre la reencarnación. Se habla de que Elías vino antes que el Mesías. Jesús dijo que San Juan Bautista era Elías o Elijah. Hay muchos otros pasajes que podrían indicar que esta doctrina era aceptada. Así, por ejemplo, cuando Jesús preguntó quién dice la gente que soy, sus discípulos dijeron Jeremías o uno de los otros profetas. Jesús no los corrigió por decir que la gente aseguraba que era una reencarnación de uno de los antiguos profetas, como sin duda querían decir. Así que da la impresión de que hubo alteraciones a la Biblia por la misma razón, o sea, la religión institucional. Cuando se trata de institucionalizar la religión, también se consigue que lo más conveniente es el apoyo al dogma de la Iglesia. Y esto es lo que creo que debieron hacer, y lo que Yogananda quiso decir, que habían hecho con la Biblia, que contenía sabias y profundas enseñanzas que no podemos obtener, salvo por la vida de los grandes santos que vivieron esas enseñanzas y las comprendieron en vida. Tienen sus conocimientos los gurús y los iluminados, conocimientos que parecen asomar de más allá del tiempo y del espacio. ¿Sería de los textos akashic, a los que los santos y psíquicos del mundo describen como el registro continuo de toda la experiencia terrestre de la humanidad, una especie de computadora cósmica con la que solo algunos cuantos privilegiados pueden sintonizarse?
norteamericano Edgar Cayce, profeta de fama mundial y psíquico del siglo XX, demostró su facultad para leer los textos akáshicos en más de 14.500 lecturas clarividentes. Cayce desconcertó a los incrédulos, asombró a los creyentes y sus demostraciones fueron casi siempre correctas. Una y otra vez, en un estado de somnolencia autoinducida, hizo referencias a Jesús de Nazaret que fueron adquiriendo lucidez hasta que apareció la imagen clara de los años perdidos. En la historia de Jesús de Edgar Cayce se documenta la siguiente información sobre la educación de Jesús. Estando en trance, Cayce dijo: sus períodos de estudio en Jerusalén fueron solamente aquellos en que asistió al templo o cuando, según San Lucas, se encontraba entre los rabinos o maestros. Sus estudios en la India, Persia y Egipto cubrieron períodos mucho mayores, de manera que pudo completar el conocimiento más perfecto del material relacionado con esas limpiezas del cuerpo en preparación y para dar resistencia a los aspectos físico y mental del hombre. Actualmente se pueden observar esas prácticas en la India. La limpieza no es solo un acto físico, sino la purificación de los pensamientos, las palabras y los actos del individuo. La finalidad es la unidad, la fusión del ente purificado con Dios. Es la salvación, la unión, el yoga. La limpieza del pensamiento se logra enfocando la atención en un aspecto específico de Dios. Cuando mediante la práctica de esta concentración el individuo trasciende el sentido del ser y se fusiona con el objeto de la atención, se convierte en meditación. La práctica continuada de la meditación y la plegaria libera la mente de las influencias y los deseos del exterior y permite percibir la naturaleza interior divina. La limpieza de la mente permite que el cuerpo funcione liberado de las tensiones y la enfermedad. El cuerpo puede entonces manifestar su energía en la forma de vigor, resistencia y facultades que llamamos milagrosas. La energía creativa del individuo puede ser representada como residente en el individuo, enrollada como una serpiente en la base de la espina, de donde se puede levantar para trasladarse a lo largo de un camino para activar los 7 centros de energía llamados chakras. Estos centros son la supervivencia, la reproducción, el poder, el amor universal, la creatividad, la conciencia y la autorrealización. Hay una ley en la base de esta filosofía. La reconocemos como la ley física de Newton, que dice: a cada acción corresponde una reacción igual y en sentido opuesto. En el Oriente, a esto se le llama la ley del karma, y es el fundamento de las religiones y a la vez del pensamiento científico. ¿Será posible que la ciencia occidental, la regla del oro del cristianismo y la primera ley de la filosofía oriental representen el mismo mensaje? No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, porque por cada acción hay una reacción igual y en sentido opuesto. Anna Reid, en su libro Edgar Cayce sobre Jesús y su iglesia, cita las siguientes lecturas clarividentes del moderno profeta. Jesús y Juan estuvieron en Heliópolis, Egipto, durante el período necesario para llegar a sacerdotes o para presentar los exámenes y ser aprobados. De acuerdo con Cayce, la gran pirámide de Gizeh fue construida para ser el salón de los iniciados, aquellos a quienes se ha englobado en la hermandad blanca. Sería esa gran pirámide donde el gran iniciado, el maestro Jesús, se graduaría en la hermandad, cuando se dice en los evangelios que pasó 3 días y 3 noches en Betunia. El maestro pasó su iniciación y liberó su alma del yugo del mundo material y de la muerte. En otra ocasión se preguntó a Cayce cuál era el significado e importancia de las palabras Jesús y Cristo. Y replicó: Jesús es el hombre, la actividad, la mente, las relaciones para con los demás. Era amor. Era amable, era gentil. Empezó a esfumarse, se debilitó y sin embargo adquirió la fuerza que había prometido al convertirse en el Cristo, llenando y superando al mundo. Vosotros seréis fuertes en cuerpo, mente, alma y propósito mediante esos poderes de Cristo. El poder entonces se encuentra en Cristo.
a saber de Jesús por sus enseñanzas, por sus discípulos y por aquellos que tienen la facultad especial de penetrar en la mente universal. Pero ¿será posible que Jesús mismo haya dejado un mensaje tangible que apenas ahora estemos empezando a comprender? La leyenda tibetana termina con la crucifixión, pero el Evangelio de San Lucas continúa el relato. En aquel entonces, un hombre llamado José, del pueblo judío de Arimatea, fue con Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz y lo envolvió en un sudario de lino y lo tendió en una tumba hecha en la roca en donde nadie había yacido jamás. Era el día de la preparación y estaba empezando el sabá. Las mujeres que habían venido con él de Galilea lo siguieron, vieron la tumba y cómo tendía el cuerpo, y luego regresaron y prepararon especias y ungüentos. En el sabbat descansaron de conformidad a la ley. Pero el primer día de la semana, al despuntar el alba, fueron a la tumba tomando las especias que habían preparado, y se encontraron con que había sido apartada la roca que cerraba la tumba, y cuando entraron, no encontraron el cuerpo. En la emoción y la maravilla que siguieron al salir corriendo a buscar al Salvador resurrecto, algo quedó atrás: el sudario que había cubierto el cuerpo mientras se encontró en la tumba. Hoy, casi 2000 años después, hay la creencia, tanto en papas como científicos, de que el sudario que cubrió el cuerpo de Jesús no solo ha sobrevivido, sino también ha preservado para nosotros una imagen exacta de la representación física de Jesús. ¿Será este el rostro de Jesús? Robert Wilcox, que publicó recientemente un libro sobre el sudario de Turín, entrevistó al científico nuclear Ralph Greber, que ha intervenido en la investigación de las computadoras para la era espacial y los modernos proyectiles teleguiados. La experiencia científica de Greber le da una dimensión mayor a su estudio sobre el sudario. Sí, se diría imposible. Pero el sudario de Turín, de hecho, proporciona al mundo de nuestra generación una auténtica fotografía de Jesucristo. Les explicaré. Aquí tenemos una fotografía del sudario. Es un lienzo largo de aproximadamente 4.5 metros de largo por 1.06 de ancho. Allí podemos ver cómo fue tendido un cuerpo humano en este lienzo. Y se advierte claramente la cabeza, los hombros, la espalda, las piernas y los pies. Y donde el lienzo pasó por encima de la cabeza, vemos la imagen del rostro, el pecho, los brazos cruzados, la herida de clavo en la mano, la herida de lanza en el costado, las piernas y los pies. La imagen del rostro está muy detallada y probablemente se formó porque las radiaciones de energía vital del cuerpo de Jesús provocaron el cambio de la estructura molecular del lienzo de lino que se oscureció. Y podemos ver que en la punta de la nariz, donde la tela estaba más próxima a la epidermis, la imagen es más oscura. Este tipo de imagen es conocido como un negativo fotográfico. Y así tenemos una fotografía auténtica de Jesús que tiene cerca de 2000 años más que la invención de la cámara. Debe tenerse presente que esta imagen, este negativo fotográfico de Jesús, estuvo a la mano de pintores y escultores hasta la invención de la cámara. Luego, en 1898, se usó esta cámara primitiva para hacer la primera fotografía del sudario. Y cuando el fotógrafo estaba revelando su placa negativa, esto fue lo que apareció ante sus ojos. Vemos ahora que la tela blanca se convirtió en negativa, es negra, pero la imagen del rostro es positiva y se ven las luces y las sombras en su disposición natural. Así, los hombres de nuestro siglo pudieron ver algo realmente nuevo, una fotografía auténtica del rostro de Jesús. La primera referencia histórica al sudario se encuentra en los evangelios. Durante siglos, se supo muy poco de su paradero. Era la época de la persecución de los cristianos. Por eso se comprende que reliquia tan preciosa haya sido puesta a buen resguardo. Los conceptos del Mesías, el Cristo y los avatares se pueden encontrar como un hilo de oro en todas las religiones y escrituras del mundo.
El diccionario define la palabra avatar como el descenso de una deidad a la tierra y su encarnación en un ser humano. En la India, donde el concepto está probablemente más extendido, se sabe que el avatar tiene 16 cualidades. El control sobre los 5 aspectos físicos del cuerpo, el control sobre los 5 sentidos y el control sobre los 5 elementos de la naturaleza. Varios de estos 15 aspectos son y han sido adquiridos por los yogis y los santos mediante la austeridad y la disciplina. Por ejemplo, las investigaciones sobre los fenómenos de la biorretroalimentación han llevado a los científicos con los yogis que pueden alterar el régimen de su respiración y el latir del corazón, cambiar la temperatura del cuerpo a voluntad y soportar heridas en el cuerpo sin sufrir dolor. El 16º aspecto y final del avatar completo es la cualidad divina de la omnisciencia, una cualidad innata, inherente a la deidad humana. Según el Bhagavad Gita, siempre que el mundo pasa por una crisis moral y espiritual, viene un avatar para imponer la justicia y revelar el siguiente paso de la evolución de la creación. Lord Krishna fue el último de esos avatares que ha habido en la India. Actualmente vive en la India subcentral un hombre que realiza milagros, un santo de quien se dice que posee los poderes de un avatar. Un hombre que, para muchos, es la reencarnación de Lord Krishna. Se llama Satya Sai Baba. Se dice que Sai Baba ha podido duplicar la mayoría de los milagros atribuidos a Jesucristo. Los prosélitos creen que está más allá del tiempo y del espacio. Liberado de las leyes de la física, se dice que Baba puede leer la mente, ver en el pasado y en el futuro. Que puede transportarse a cualquier parte del mundo instantáneamente y estar en más de un lugar al mismo tiempo. No hay prácticamente enfermedad que no se diga que no haya curado, y existen pruebas de que volvió a la vida a uno de sus devotos después de muerto. La fama de Sai Baba se ha extendido a toda la India. El periódico en inglés de Bombay, el Blitz, que tiene una circulación de más de 1 millón de ejemplares, publicó lo siguiente. El ashram del Swamiji, Prasanti Nilayam, está asumiendo a gran velocidad la categoría del Vaticano hindú. El formal diario Times de Londres proclama a Sai Baba como el santón más impresionante que ha habido en siglos. El periodista P.J. Karangis del Blitz informó lo siguiente. Al verlo caminar entre sus devotos materializando la vibhuti, la ceniza sagrada para los necesitados, parecía estar y no estar allí a la vez en el mismo momento. Algunas veces parecía estar hablando o cantando para sí mismo, y otras ejecutaba un mudra rítmico, ondeando las manos con las palmas hacia arriba. El impacto entre sus devotos y el Bhagavan era inmediato, eléctrico, poderoso. Era como el punto y contrapunto de un instrumento musical o melodías que inspiraran notas cada vez más y más nuevas hasta que se fundían con la divinidad. Siendo un avatar de la magnitud de Baba, que puede trascender el tiempo, no es raro oírlo hablar de primera intención, de Krishna, Rama y otros grandes santos, incluyendo a Jesucristo. El doctor Jack Hislop, presidente de la sociedad Satya Sai Baba de América, nos traduce lo dicho por Sai Baba en una ocasión sobre Jesucristo. Yo estaba con el Swami cuando le hicieron la pregunta sobre los primeros años de Jesús. Ya existían rumores de que Jesús pasó algún tiempo en la India durante su juventud. Y el Swami contestó que sí, que Jesús vivió un tiempo en la India, que llegó a aquel país cuando tenía 16 años, viajó por la península y partes del Tíbet, y también lo que es ahora Persia, que a veces usaba prendas de vestir modestas, un dhoti, y que mucha gente lo tomaba simplemente por un yogui viajante. Debido a la vida austera que llevó de muy joven, adquirió el hábito de comer una sola vez al día. Durante toda su vida esa fue su costumbre. Y luego el Swami agregó que cuando tuvo 25 años, Jesús comprendió que él era el Cristo.
En todo tiempo, Jesucristo tuvo la mente pura, inflexible y desinteresada. Todos sus esfuerzos estuvieron dedicados al bien del mundo. En sus primeros tiempos, solía proclamarse como el mensajero de Dios y decía que había venido a servir a todos los pueblos de la tierra. A la vez que se llamaba el mensajero de Dios, se conducía como el servidor de la gente. Y durante 12 años se le encontró meditando con mucha frecuencia. Como resultado de estas meditaciones, llegó a proclamarse hijo de Dios. Se acercaba cada vez más a Dios. Pasó 5 años en la región del Himalaya de la India. Y después de llegar a la India y someterse a sus disciplinas espirituales, proclamó: "Yo y mi Padre somos uno". Después de experimentar esta identidad con el Padre y de proclamarse único e idéntico con el Padre, regresó a su país. Dios no se originó con Cristo como a veces se supone, porque los arios y los griegos se dirigían a la divinidad como si fuera su padre. Cristo predicó: "Benditos sean los puros de corazón, porque ellos verán a Dios". En Vedanta dice: "El sabio que se comprende a través de la meditación, con la mente pura y la sinceridad en el corazón, jamás encontrará la muerte". Cristo predicó: "Ama a tu prójimo como a ti mismo". Los Vedas dicen: "Tú eres eso". Cristo predicó: "No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti". Buda dice: "Con la pureza del pensamiento y la plenitud del amor, yo haré por los demás lo que haga para mí mismo". De hecho, las prédicas básicas de Cristo, Buda y los Vedas son las mismas. El nombre de Jesús connota dos ideas diferentes: Jesús el hombre, el ser humano con nombre propio, y Cristo, el ungido, el Dios que hay en todos los hombres. Cuando uno estudia las escrituras de los hindús y las enseñanzas de Buda y ve que estas sublimes verdades están en armonía con las enseñanzas de Jesús, no es difícil creer que Jesús haya viajado por la India y otras regiones del Oriente como preparación para su misión que terminó físicamente en el Calvario, pero que espiritualmente no tendrá fin hasta que toda la raza humana conozca la universalidad de las ideas por las cuales murió.